Saludos mi gente, espero que estén todos bien durante el día de hoy. Como pueden ver en el video, nos encontramos en el área oeste. En este primer video de esta área oeste voy a estar presentándoles el área de Cabo Rojo, específicamente el área de la playa Combate, de las Salinas. Así que espero que lo disfruten. Recuerda suscribirte si te gusta este tipo de material de turismo, de paisaje, de tomas aéreas en drone, para que me ayudes a crecer en el canal. Y como siempre les digo, espero que lo disfruten y aquí vamos. Bueno, mi gente, estamos saliendo desde Río Grande. Despertamos a las 2:30 de la mañana, ahora mismo son las 4:30, nos dirigimos hacia el área oeste. Vamos a intentar tomar unas tomas allá por el área de Mayagüez, Aguadilla, Aguada, Rincón, Playa Combate y todo eso. Así que esta es la parte que no se ven. Esta es la parte, usted ve el video editado, pero el sacrificio de madrugar, de estar despierto en la calle, es fuerte, y más si uno vive en el área acá, en el área este de Río Grande, que queda a unas 3 horas y pico de distancia. Así que vamos de camino. Bueno, estamos aquí en el estacionamiento de Playa Combate. Hacía bastante tiempo que no venía y como pueden observar hay un estacionamiento aquí bastante amplio, y para ser sábado está bastante vacío. A ver, caminar por aquí. Vamos dando la vueltita para caer en el área de la playa. Tremendo badén que hay aquí. El sol está calientito, pero hace bastante brisa. Continuamos caminando. Playa Combate. Esto está bien chévere. Aquí frente a la playa tenemos el cuartel de la policía municipal. Está cerrado, pero se supone que esté abierto, asumo yo, no sé. Hay un lugar, esto parece que es como una rampa o un lugar donde pueden bajar los botes, los yesquis, todo eso. Qué bonito.
está bastante vacío para ser sábado. Algunas personas aquí con sus botes, con su jet ski. Miren qué rico, miren. El agua está serenita. Vamos a ver este mural que tienen aquí en el puente. Miren qué chévere. El combate. Tenemos un manatí, la tortuga carey. Dice ahí Villa Pesquera, Rodolfo Ofi, Acosta Cruz, Tiburón Ofi, Cabo Rojo, Puerto Rico. Dice área no apta para bañistas. Sin embargo, allí es bañista. Y el agua se ve riquísima. Debí de venir preparado para meterme, mire. Bueno, me encuentro aquí en el área de La Salina, en el pueblo de Cabo Rojo. Haciendo un vientito bastante fuerte. Miren las aves. Estuve leyendo un poco acerca de la historia de este lugar y dice que este tipo de industria se comenzó a ejercer aquí en Puerto Rico, en Cabo Rojo, desde 1511. Y que tanto los holandeses como los franceses y los ingleses se peleaban por este lugar, ya que se querían apoderar de este recurso. Estamos aquí en una torre que hay en el lugar. Haciendo un viento, como dije, un vientito chévere. Aquí hablan, aquí muestran algunas de las aves que puedes ver en La Salina. Y habla de playerito, playero guineilla, playerito occidental, playero blanco
y la viuda. Ahí sale toda la información de esta ave. Y como les dije, estoy en esta torre, vamos a ir bajando. Por aquí, dice aquí que solamente pueden subir 20 personas simultáneamente. Aquí enseñan varias aves que habitan en este lugar. Dice ahí cholito marítimo, playero aliblanco, playero sabanero, la viuda, chorlito. Y habla de lo que es la laguna hipersalina. Miren. Si no me equivoco, por aquí había una placa. Vamos a ver la información. Dice Torre de Observación Mariano Rodríguez Flores. Dice desde su año como mayordomo en la salina de Cabo Rojo hasta que se unió a la familia de Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre el 27 de mayo de 1981. Mariano Rodríguez Flores se ha ganado la admiración y el respeto de todos sus compañeros de trabajo. Sigue contando parte de la historia. Y al otro lado, como un centro, pero aparentemente está cerrado en este momento.